Bienvenidos a mi vídeo, ¿cómo están? Aquí les muestro unos cuadrados caladitos y he hecho una especie de bufanda fular estrecha y larga. Es un punto de fantasía diferente que nos vale pues como adorno y con varias vueltas en el cuello. Ahora mismo es un punto que lleva mezcla de lana, pero lo podemos hacer en algodón y en distintos tipos, para depende de la época de cada estación del año. Aquí lo principal es que vamos a ir mostrando diseños diferentes y opcionales posteriormente, al hilo, lana, algodón, lo que queramos hacer y el proyecto que se quiera hacer. Es fácil, rápido, y ahora les digo cómo se hace. Aquí le tenemos en crochet, también en perlé. Lógicamente es más fino y podemos hacer muchos proyectos: chaquetas, chalecos, mantas, bufandas, etcétera. Ahora les digo cómo se hace. Vamos a hacer 18 cadenas. Tenemos 18 cadenetas, vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a subir con 3 y vamos a hacer en este aro 30 varetas. 2, 3, contando las cadenas. 4, 5, hacemos las 30 varetas y ahora seguimos. Tenemos las 30 varetas en las 18 cadenas. Vamos a pinchar en la primera, en el primer punto de la subida, que eran 3 cadenetas, y vamos a volver a subir 3 cadenas y en el siguiente vamos a hacer otra vareta. Aquí vamos a hacer aumentos, cada 2 varetas hacemos un aumento y vamos a obtener 40 varetas. Vamos a seguir trabajando y cuando llegue al final seguimos con este diseño de cuadrado. Ya tenemos aquí las 40 varetas. Hemos hecho hemos hecho 18 cadenetas y cerramos. Esto lo primero. En la segunda, 30 varetas. Y en la tercera, una vareta y un aumento, igual a 40 varetas. Es lo que hemos hecho en este inicio. Las 18 cadenas, 30 varetas y 40 varetas. Por si alguien no me entiende en el idioma, son 18 cadenas, cerramos, 30 varetas en la segunda y en la tercera
2 varetas, un aumento, 40 varetas. Ahora vamos a cerrar en la primera. Desde aquí ya es fácil y más rápido porque lleva menos varetas y es más sencillo. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Esta primera la he dejado como punto bajo y cuatro que lleva de separación. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta vamos a hacer una vareta, 3 cadenas y en el mismo punto otra vareta. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a contar hasta la quinta vareta, 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta vamos a hacer punto bajo. 4 cadenas. Y en la quinta vareta, 1, 2, 3, 4, en la quinta hacemos una vareta. 3 cadenas y en el mismo punto otra vareta. Es lo que va a hacer que hagan las esquinas. Volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos. Contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta vamos a hacer punto bajo. 4 cadenas y en la quinta vamos a hacer otra esquina con una vareta, con 3 cadenas y una vareta en el mismo punto. Ya tenemos otra esquina y un lado completo. 4 cadenas, vamos a contar y en la quinta vamos a ver 1, 2, 3, 4, en la quinta punto bajo, 4 cadenas, vamos a contar en la quinta, hacemos otra esquina con una vareta, 3 cadenas y en el mismo punto una vareta. Ya tenemos la cuarta esquina. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a pinchar en el primer punto de cadena y aquí vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo un punto bajo. Ya tenemos un piquillo. Ahora vamos a trabajar en las cadenetas, en las 4, y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta vareta de la esquina, en la primera, vamos a hacer punto bajo, 3 cadenas y punto bajo en el mismo punto. Ya tenemos otro piquillo. Vamos a pasar a la esquina donde están las dos varetas y las 3 cadenas y hacemos 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora hacemos 3 cadenas, otro punto bajo y cuenta como un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Es lo que va a hacer la esquina.
Vamos a ir a la vareta y aquí hacemos un punto bajo, tres cadenas y un punto bajo en el mismo punto de la vareta. Ya tenemos otro pico. Vamos a ir a las cuatro cadenas y aquí trabajamos cuatro puntos bajos. Llevamos dos, tres y cuatro. Ahora en el punto bajo vamos a hacer punto bajo, tres cadenas y punto bajo en el mismo punto. Ya tenemos otro pico. Vamos a las cadenas donde hay cuatro cadenas y vamos a hacer cuatro puntos bajos. Llevamos dos, tres y cuatro. Hemos llegado a la esquina y en la primera vareta vamos a hacer punto bajo, tres cadenas y en el mismo punto bajo. Otro pico. Vamos al centro de la esquina donde tenemos tres cadenas y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a hacer tres cadenas y en el mismo vamos a volver a hacer 1, 2 y tres puntos bajos. Ya tenemos la segunda esquina hecha. En la vareta vamos a hacer punto bajo, tres cadenas y punto bajo. Vamos a las cadenetas, que tenemos cuatro, y vamos a hacer cuatro puntos bajos. Dos, tres y 4. En el punto bajo hacemos punto bajo, tres cadenas y punto bajo. En las cadenas donde hay cuatro cadenas vamos a hacer cuatro puntos bajos. 4. En la vareta punto bajo, tres cadenas y punto bajo. En la esquina, tres puntos bajos, tres cadenas y tres puntos bajos. 1, 2 y 3. En la vareta, punto bajo, tres cadenas y punto bajo en el mismo punto de la vareta para ir formando los piquillos. En las cuatro cadenas vamos a hacer cuatro puntos bajos y 4. En el punto bajo pinchamos y hacemos punto bajo, tres cadenas y punto bajo en el mismo punto de la vuelta anterior. 4 cadenas, 4 puntos bajos. En la vareta un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. En la esquina tres puntos bajos. Dos y tres. Hacemos tres cadenas y tres puntos bajos. Ahora vamos a la vareta y hacemos punto bajo,
las tres cadenas y en el mismo punto hacemos punto bajo. Ahora vamos a las cuatro cadenas y hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a pinchar en el primer punto del inicio y vamos a hacer el punto deslizado. Ya tenemos este cuadrado hecho y nos queda así de bonito, que los vamos a ir uniendo para el proyecto y el trabajo que se quiera hacer en los picos. Al igual que tenemos aquí y al igual que lo tenemos en este tipo de fular bufanda, que queda muy bonito, colorido y que nos vale si lo ponemos así para formar un cuerpo de un chaleco, de un poncho, de cualquier proyecto que se quiera hacer con este diseño. Espero que les haya gustado. Un saludo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Chao.